Lo tenemos a Ignacio Bastochi en línea, es ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Ignacio, ¿cómo va? Buen día, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. ¿Cómo estamos? Buenos días, Gustavo, Raúl, ¿cómo andan? Muchas gracias Muy por bien, muy llamar. bien, muy bien. Bueno, a ver, te llamábamos por este tema de, como siempre, ¿no? Es necesario ir cambiando y modernizando no solo el espacio público, también la luminaria. Y se ha hecho un trabajo interesante en la zona de Caminito, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, como vos bien decís, tenemos que seguir modernizando la ciudad y trabajando en todo el espacio público. En particular en Caminito, una de las cosas que nos venían pidiendo los vecinos es también poder disfrutar un poco más de noche, o sea, en esta época que viste que se hace más temprano de noche, quedaba un poco con poca luminosidad y no sé si han tenido el gusto de verlo de noche, también es muy lindo. Ahí sumamos 77 luminarias, 17 proyectores. Y reemplazamos una luminaria por otra que con el mismo consumo da más luz. Sí, es verdad, Entonces, Ignacio. Estaba lúgubre y vos sabés que a mí me ha pasado hasta trabajar de noche en esa zona que te daba hasta temor andar por la zona a determinadas horas, ¿no? Y es un lugar tan lindo que tiene tanta vida comercial, podría tener mucho más. Me parece que esto va a incentivar a que haya más vida. Hay restaurantes, hay lugares interesantes ahí en esa zona, que sí. evidentemente si vos no lo iluminás bien, claro, se queda apagado, ¿no? Lúgubre. Caminito es uno de los lugares más visitados de la Ciudad de Buenos Aires en términos Claro, por turísticos. eso. O sea, la verdad que hay que hacerlo más seguro, la luz ayuda a eso, la iluminación permite seguir disfrutándolo más horas por día. Creo que tenemos que es nuestro compromiso, es lo que Jorge, el jefe de gobierno, nos pide a todos nosotros, darle más vida a la ciudad. Y esta es una de esas formas. Ignacio Bestoche, ¿cómo te va? Es un placer saludarte, Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl. Vos sabés que, bueno, claramente, podríamos decir que Caminito, si se quiere, es un museo a cielo abierto, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestra historia, tiene mucho que ver con lo que somos como ciudadanos. Y realmente, bueno, hay que decirlo, bienvenida a esta acción luminosa para la ciudad, digo. A partir de tu cargo, yo me quiero permitir preguntarte respecto de espacio público e higiene urbana. Sobre todo me voy a detener ahí en higiene urbana, y no es un cargo hacia vos ni hacia tu gobierno, sino que es una consulta que tiene que ver con la, no sé si deuda o problemática de muchos gobiernos de la ciudad en los últimos mandatos. La basura es un tema complicado, es un tema complicado y creo que nadie está dando en la tecla. ¿Qué expectativas, no, qué expectativas, qué están pensando cómo modificar la realidad de la basura? Los contenedores son sucios, son complejos. ¿Cómo ves eso? Mira, Raúl, nosotros con el tema basura entendemos que tenemos que dar en la tecla, como vos bien decís. Estamos trabajando en mucho de lo que tiene que ver con el control de las empresas. La ciudad tiene seis empresas Sí. que se encargan de la recolección y del barrido. Estamos ajustando mucho ahí. El índice de calidad de limpieza ha subido 4 puntos en los últimos, que es un índice que genera a partir de la observación de la limpieza, ha subido 4 puntos en los últimos 2 meses. Estamos haciendo mucho esfuerzo para poner esa ciudad limpia que Jorge Macri nos pide todos los días, viste que hablamos de una ciudad limpia y ordenada. Los contenedores generan la sensación de que uno puede sacar la basura en cualquier momento. Ahí le pedimos colaboración al vecino para que la saquen en el horario 19-21. Es parte de lo que nosotros nuestra parte la vamos a seguir haciendo y la vamos a intensificar y vamos a poner tecnología, por ejemplo, para poder seguir monitoreando la limpieza de la ciudad. Estamos haciendo un gran esfuerzo en el control, como te decía antes, estamos reforzando algunas zonas, estamos haciendo operativos de limpieza intensiva en esos lugares de alto tránsito que se necesita hacer. Estamos analizando, por ejemplo, la volumetría de los contenedores, si son necesarios 2 o 3 por cuadra o no son necesarios, entonces los ponemos en otro lugar. Desde el gobierno vamos a hacer un gran esfuerzo en
dar en la tecla, como vos bien decís. Y también ahí le pedimos al porteño que colabore con nosotros y que saque la basura de Visionado 21 para que esté menos tiempo en el contenedor y las empresas de basura que arrancan a las 21 a sus rutas, esté poco tiempo y entonces sea más rápido el vaciado. Ahora, Ignacio, necesito preguntarte porque me quedé pensando con esto que señalabas de las empresas, ¿no?, que tienen que ver con la recolección de basura. No, quizás lo interpreté yo y no es así, interpretación mía, pero quizás notás alguna suerte de trabajo a reglamento por parte de las empresas, algunos gremios así metiendo la cuchara para no trabajar eficientemente como correspondería en la recolección. Mira, Gustavo, yo la verdad que desde que asumí el compromiso de las empresas está puesto, el compromiso del gremio también. Sí, claramente, es como bien decimos, tenemos que dar en la tecla, tenemos que ajustar, claro, ir ajustando cosas que por ahí hace unos años funcionaban, como cuando arrancó la contenedorización de la ciudad, y hoy tenemos que seguir ajustando cosas. O sea, lo que, es cierto, Ignacio, sí, que son 8.000 toneladas de residuos por día, digo. No, no, realidad, sí, para muchas urbes del mundo es un gran problema este. Claro. Sí, son 6.800, para ser preciso, son 6.800 toneladas. Es mucha basura. Es mucha, pero tenemos capacidad para gestionarla. Por eso también pedimos colaboración con el horario. Y quiero remarcar esto porque en la medida que todos hagamos nuestra parte, esta ciudad va a estar limpia nuevamente. Tengo entendido, Ignacio, que hay... Perdón. Sí, quería consultarte, bueno, más allá de que obviamente me parece fantástico que estén trabajando seriamente en el tema de iluminar mejor la ciudad, tanto en Caminito como en otras zonas. Seguramente no es tu área, pero ya que te tengo, seguramente sos parte de la mesa chica, porque esto es un problema de espacio público también, ¿no? Se habla mucho estos días con relación a la gente que duerme en la calle. Y quería consultarte sobre, bueno, los trabajos que se están haciendo. Insisto, no me parece que sea específicamente tu área, pero insisto, debes estar en la mesa chica de la discusión, del tratamiento, de pensar un poco cómo ir solucionando esa situación. Contame un poco en qué se está trabajando para llegar a ese objetivo. Hoy a la mañana, justamente, Jorge Macri, Lara Mucio y Gabriel Raya, que es el ministro de Desarrollo Humano, presentaron la red de atención. Y en la red de atención el foco, y es parte del nuevo tono de la gestión, está puesta en la persona. Nosotros tenemos los centros de integración social, que tienen 3.300 lugares, que invitamos a todas estas personas en situación de calle a que los usen, a que no duerman en la calle, o sea, con el frío. Hay que poner mucho foco en la persona, ¿no? Ahí, y ese es el tono que está teniendo la gestión, trabajando todos los días en forma proactiva, acercándonos, pidiéndolos. La calle no es un lugar para dormir. Vengan a nuestros centros de integración. Hay especializaciones, hay focalizaciones en diferentes problemáticas en algunos de estos centros. La verdad es que tenemos que seguir dándole una solución a todas estas personas, que es un problema dormir en la calle, ¿no? La verdad es que nosotros trabajamos como gobierno para que estas personas tengan una salida digna, puedan dormir en un lugar digno, y que eso les repercuta en su vida diaria. Sí. Y no hay que bajar los brazos en tal sentido. A mí me ha tocado, bueno, muchas veces hacer nota con gente en situación de calle. A veces te dicen no, porque cuando llegas allí te roban, te maltratan. Claro, bueno, habrá que ver cómo es la realidad. Es una situación compleja, ¿no? Pero vos decís que se está trabajando hasta el fin. O sea, hay que poner el foco ahí. Muchísimo, muchísimo. La verdad que el foco que hemos puesto, que ha puesto Jorge como jefe de gobierno en esta problemática, no es una problemática que es ajena a las grandes ciudades. Las grandes ciudades tienen este tema. Lo bueno es que nosotros identificaron el problema y estamos trabajando para dar una solución todo el tiempo a estas personas. La intención del gobierno de la ciudad es que nadie esté durmiendo en la calle, y claro, por eso profundizamos el sistema y
y salimos de Buenos Aires Presente y arrancamos con esta red de atención, porque justamente eso, una red para dar atención a estas personas que están en un momento tan complejo, ¿no? Ignacio, gracias por esta charla. Abrazo grande. Por favor, muchas gracias, Gustavo, Raúl. Gracias, viejo. Ignacio Baltroche, el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires.